Hoy vamos a preparar tarta de nueces. Para ello necesitamos medio litro de nata, dos huevos, 125 gramos de nueces, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina y 200 gramos de azúcar. Sobre una mesa vamos a añadir la harina el azúcar y vamos a hacer un agujero en medio. Así. En el agujero vamos a añadir los dos huevos y 100 gramos de mantequilla. Y ahora lo vamos a mezclar todo bien hasta formar una masa. Vamos a amasar bien hasta formar esta masa, que se nos despegue. Ahora sobre una base la vamos a untar bien con mantequilla. Precalentamos el horno a 180 grados y ponemos la masa. Sobre toda la base la vamos estirando bien. Y ahora la llevamos al horno durante 20 minutos a 180 grados. Y mientras vamos haciendo la otra parte de la tarta. Vamos a añadir el medio litro de nata y otros 100 gramos de mantequilla. Vamos a partir bien las nueces y las vamos a llevar también al fuego. Y llevamos también 100 gramos de azúcar. Cuando empiece a hervir, vamos a empezar a mezclar sin parar. Esta receta la podéis hacer con nueces o con almendras. Hasta que se nos quede caramelo. Así. Ahora sacamos la base del horno y echamos el preparado encima de la base. Y lo volvemos a llevar al horno para que se dore un poquito. 5 minutos nada más. Y ya está nuestra tarta, como veis es muy fácil y está bastante rica. Un saludo y hasta el próximo vídeo.